El 18 de septiembre por la tarde tuve en la calle la primera noticia de la gravedad del padre. Y sin ir a donde iba ni volver al colegio, me fui luego a la Casa de la Misericordia. ¿Cómo está? Aquí está el doctor Tamariz. Acompáñeme. El doctor Tamariz me dio muy pocas esperanzas de la vida del padre, pero a él se le ocultaba aún el peligro. Pasé la noche allá y no hubo cosa que alarmara más. Voy a celebrar la Santa Misa. ¿Quiere que yo pida por alguna intención en particular? Sí, padre. Pida vuestra reverencia por nuestra sociedad. ¿No quiere que pida por su salud? No, padre. Pida solo que se haga la voluntad de Dios y que se haga lo que es para su mayor gloria. Esta perfecta indiferencia y resignación siempre la tuvo el padre hasta el fin. Puede ser que el enfermo quiera hacer importantes cargos a la reverenda Madre Superiora. Sí, pero dígame sin rodeos su opinión. Hubo una junta de médicos y todos convinieron que el caso era desesperado y que el enfermo moriría muy pronto. Es necesario que le digamos el verdadero estado de su salud. Tiene una úlcera en el estómago. Y son ineficaces los remedios para poder contenerla. No hay esperanza. Al oír la noticia de su cercano fin, el padre se llenó de alegría. Era reflejo de su amor a Dios y de la completa paz de su alma. Mi testamento está hecho. Todo está arreglado. Me confesaré con el padre Tomás. Le fue administrado el sacramento de la Santa Unción. El enfermo contestaba todas las oraciones con voz clara y gran devoción. Por los frecuentes vómitos, no recibió el sagrado viático. Quiero hablar con la reverenda Madre Concepción. En la comunidad, el amor y la devoción a la Santísima Virgen. Le encomiendo, le dé a las hermanas la circular
que estaba escribiendo. No sé de qué me dio las gracias. Le encomiendo a mi querida madre. Padre, recuerde que yo siendo religioso y muy ocupado en el colegio, poco puedo hacer. Eso lo tengo presente. Pero con todo, te encomiendo a mis hijas. Después fue llamando una por una a todas las madres, y al acercarse a ellas les decía palabras santas acomodadas a cada una. Se despedía de ellas con gran sosiego y dulzura. Y ellas, al oír la recomendación y despedida, y al besarle la mano, se retiraban llorando. Al instante, no comprendió aquellas palabras y lo refirió a su vida personal, pero más tarde, cuando fue la tercera superiora general, comprendió aquel encargo profético. Al lado del enfermo, todos lloraban. Solo el padre se mostraba tan contento como quien espera un viaje muy agradable. Bendijo también a unas internas de las mayores que no habían ido a dormir y rondaban por ahí para tener noticias de la salud de su querido padre. Thank you.
y a don Juanito, un pobre anciano albañil que había trabajado en la casa y que lloraba como un niño. Este acto tan sencillo me pareció tan sublime y me enterneció tanto que no pude contener las lágrimas y lloré también como todos lloraban. Pero aquel llanto no era triste, sino alegre y regocijado. Perfecta y alegre? Sí, Padre. Dígales que estén alegres y regocijadas,
pues me voy al cielo y no quiero que sufran por mí. Mostrando deseos vehementes de acabar pronto e ir al cielo, poco antes de expirar comenzó a delirar un poco, a causa de su gran debilidad. Pero en el delirio se echaba de ver ese mismo deseo de acabar pronto su destierro y de entrar en la patria. Quiero pasar... Déjenme pasar. Quiero pasar. Vino el Señor y lo llamó. El Padre expiró serenamente. Sus ojos mortales se cerraron a las cosas de este mundo para despertarse ante el rostro de su Padre celestial. Y al contemplarlo con un amor nuevo, que tendrá extensión de eternidad. A su muerte, todo México se consternó. Los periódicos narraron con efusividad su partida y Puebla, oh, toda Puebla lloró a ese gigante de la caridad.